Luego de un consejo de seguridad municipal, la alcaldía de Arauca lanzó la campaña Autocuidado de sus bienes en el municipio capital. Esto busca que la ciudadanía no dé papaya a los delincuentes. Como administración municipal, claro que nos preocupa la seguridad de todos los araucanos. Nace de un consejo de seguridad el lanzamiento de esta campaña. ¿Qué nos preocupa? El incremento de hurtos de celulares, de motocicletas y de viviendas. Por eso, atendiendo el llamado de la Policía Nacional, del Ejército Nacional y de la Armada Nacional, claro que también la Fiscalía y Personería Municipal, decidimos trabajar en equipo, adelantar acciones para contrarrestar, para disminuir la estadística de estos tres tipos de hurto que están afectando a los colombianos, a los araucanos. Es por eso que en el día de hoy hacemos el lanzamiento oficial con el acompañamiento de todos ustedes. Ya las emisoras de la Policía, Ejército y la Armada se van a vincular a esta campaña. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que con esta campaña se busca es disminuir las estadísticas de hurto en el municipio de Arauca. ¿Qué queremos? Disminuir esas estadísticas de hurto de celulares, de motocicletas y de viviendas que están en incremento. Entonces yo sí quisiera darle el espacio y la oportunidad a cada una de las autoridades que nos acompañan en este lanzamiento de la campaña, porque es un trabajo en equipo, no solamente la administración municipal, efectivamente la vamos a liderar, pero nosotros no somos nada sin la policía, sin el ejército, sin la armada, sin la Fiscalía General de la Nación, que también tiene unas estadísticas, unos datos muy importantes que podemos dar a conocer el día de hoy. El burgomaestre dijo que no hay que darle papaya a los delincuentes porque la ocasión hace al ladrón. Invitación que depende de cada araucano, de cada colombiano que vive aquí en Arauca, cuidar sus bienes, cuidar su motocicleta, cuidar su vivienda, no dejar las ventanas abiertas, no dejar las puertas abiertas. Testimonios por parte de la policía que pasan por las casas y encuentran las llaves pegadas en las motocicletas. No demos oportunidad al delincuente. La ocasión hace al ladrón. Como dicen popularmente, decimos popularmente, no demos papaya. Entonces de eso se trata el lanzamiento de la campaña, que cada araucano, que cada colombiano sea consciente de que cada uno es responsable por el cuidado de sus bienes. La campaña inició a partir de hoy en la capital araucana con el fin de cerrarle el paso a los delincuentes.